De acuerdo, pues vamos a abrir la caja. Y en este caso he optado por analizar el Nokia 5.1 Plus, que lleva Android One como el Xiaomi Mi A2 Lite. Vamos a ver algunas de las especificaciones y tiene pantalla de 5,8 pulgadas en formato 19 novenos. Tiene una doble cámara de 13 y 5 megapíxeles y Advanced AI Imaging. También tiene Dual Shy Camera Mode y Live Streaming. Como vemos por aquí, tiene el procesador Helio P60 y 3 GB de memoria RAM con 32 GB de almacenamiento. Más aparte, lo que es la cámara de 13 más 5 megapíxeles y viene con Android 8.1, que me imagino que se actualizará a lo que es Android 9 en breve. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos dentro de la caja. Y vemos que tenemos el móvil aquí. Vemos que aquí tenemos el pinchito. Tenemos aquí los manuales. Y si abrimos esto, tenemos el cable USB tipo C. Muy bien. Nos vienen unos auriculares. Son de los tipo normales de toda la vida. Con conexión de 3,5. Y el cargador, que vamos a ver si es de carga rápida o no. Vamos a enfocar, a ver, es de 5 voltios a 2 amperios, entonces sí que sería de carga rápida. Muy bien, pues vamos a sacarlo de la funda de este estuche. Vamos a ver dónde se abre esto. Y esto va a sonar fuerte, Muy bien. Muy bien en mano. La construcción es excelente. En vidrio. Un móvil tan económico hecho en vidrio. Y vemos que aquí tenemos la doble cámara, el sensor de huellas, el logotipo de Nokia. Aquí arriba tenemos el jack de 3,5. Muy bien. Los botones. No bailan absolutamente nada. Esto es metal. Abajo tenemos lo que sería el altavoz y el jack de 3,5 y en la conexión USB tipo C. Y aquí tenemos lo que sería el porta bandejas. Hemos visto ya esto. Vemos la pantalla. Aquí tenemos el jack. Vamos a encenderlo. Vemos que arranca con el logotipo de Android One. Aquí tenemos la cámara de 5 megapíxeles y el altavoz. No sé si será estéreo. Y como hemos comentado, aquí tenemos la doble cámara de 13 más 5 megapíxeles más el flash LED. Y aquí vemos el tradicional logo de Nokia. Y vamos a ver si hace la melodía clásica de toda la vida. Ahí habéis escuchado la típica melodía de Nokia, que es el gran vals del maestro Rodrigo. Bueno, pues voy a pasar a configurarlo. Ahora voy a pasar a hacer una cosa que algunos canales no hacen, pero en este sí que se hace. Y es, vamos a sacar el portatarjetas. Vamos a verlo cómo es. Y yo diría que esto es metal. La verdad es que está muy, muy cuidado este smartphone. Vamos a ver cómo se pone esto. Como veis, estoy metiendo la tarjeta SIM y empezaré ahora a configurar lo que es el smartphone. Como podéis ver, detecta redes Wi-Fi 5G, que ayudará a trabajar en puertos que estén menos saturados y tener mayor velocidad, algo que está muy bien. Estoy viendo aquí en el relieve que sí que tiene notch, pero no se ve iluminado en este momento. Como veis, el logo de señal y Wi-Fi y batería queda más hacia arriba, señala que sí que tiene el notch. Está ya descargando Android 9, así que voy a instalarlo ya directamente y ya os cuento qué tal. De acuerdo, ya está bajada la actualización, pero vemos que si usamos gafas polarizadas en posición horizontal, pues prácticamente no vamos a poder ver bien. Vamos a girar y como veis, pues se oscurece todo, algo que no me gusta. Bueno, pues voy a seguir con la actualización a Android 9 y ahora os cuento. Ah, por cierto, no lo había dicho, la pantalla es IPS, así que vamos a ver seguramente unos colores más bien representados y con menos saturación que con una pantalla de tipo AMOLED.
seguramente los blancos tampoco serán tan profundos, pero aún así, a mí hasta ahora no me había dado cuenta de que estaba el noche en esta parte superior. Luego lo vamos a ver mejor. Como vemos en el manual, estas son en las bandas que operaría en GSM este smartphone y en lo que es 4G. Tiene la banda 40, que es la 800, que nos ayudará a que en ocasiones que tengamos poca señal tengamos mejor 4G. Aquí tenemos las bandas y los decibelios en que opera este smartphone. Aquí tenemos también los decibelios y el tipo de Bluetooth que tiene, que es el 4.2. Aquí tenemos una VLAN 5G de 27 decibelios y la 2.4G de 20 decibelios. Y aquí tenemos lo que son las diferentes bandas. Pues sigue actualizando, contaros que lleva una batería de 3072 mAh. Tiene la gráfica Mali G72 y la resolución de la pantalla es 720 puntos, es HD, con una densidad de puntos de 286 puntos por pulgada. Y ahora vamos a ver qué tal funciona este smartphone. Como vemos, por sí, el notch aparece oculto, así que vamos a tratar de ir a ajustes y configurarlo para ver cómo se vería con el notch activado. Pues me parece bastante curioso, pero no encuentro ninguna opción que permita que se vean esta zona en blanco como en otros smartphones, pero bueno, si existía ya os la iré comentando. Como veis, también aquí tenemos pues ya la versión de Android 9 con el parche de seguridad de 5 de febrero, es decir, está actualizado a la última. Otra cosa que a algunas personas os puede interesar es que no tiene NFC, así que no podréis compartir archivos o pagar en supermercados con este sistema de transferencia de datos o de pago, así que podrías ponerle en la parte de atrás un adhesivo tipo NFC para ello. De acuerdo, pues como veis, ya estoy instalando las aplicaciones que suelo utilizar a menudo. Yo cada móvil nuevo que analizo no le hago una copia de seguridad para sincronizar los contactos ni programas anteriores, simplemente lo pongo como un smartphone nuevo y así empezar como si fuese de cero. Aquí tenéis algunas de las aplicaciones que suelo usar a menudo y iremos a estos días comentando qué nos parece este término. Saludos, prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo, que es lo que me permite este Nokia 5.1 Plus. No creo que haya estabilización. Podemos activar el flash, parar la grabación y tomar foto, no permite hacer pausa. Así que vamos a ver si lo hacemos todo de un tirón. Vamos a caminar un poco y vamos a hacer de mientras prueba de autoenfoque. No puedo ver con gafas polarizadas. Bueno, parece... le cuesta un poco. Le cuesta un poquitín, la verdad. El autoenfoque no es lo suyo, por lo que estoy viendo. A ver... lo coge el objeto y luego lo desenfoca. No tiene muy buena... no tiene muy buen autoenfoque, por lo que estoy viendo. Por no decir malísimo. Vamos a probar solo así con la llave. Y parece que lo cuesta. Vamos a seguir caminando. Vamos a hacer un paneo. Imagino que se verá bastante estabilizado. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir caminando. Y vamos a probar a hacer prueba de zoom. Vamos a girar, vamos a irnos a otro sitio. Y vamos a hacer prueba de zoom donde hicimos el otro día. No creo que tenga un zoom maravilloso. Vamos a ver, vamos a situarnos donde están esas antenas. Y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues esto parece, ¿no? Esto es el zoom máximo. Bastante poco. Bueno, pues creo que puede valer. Vamos a probar la otra cámara. Prueba de grabación con el Nokia 5.1 Plus a 720, no permite grabar a más. Tengo que corregir lo que he dicho antes, sí que estabiliza, he estado viendo la grabación a 1080 y sí que se ve bastante estabilizada, mejor de lo que yo pensaba, y creo que este también estabiliza un poco. Y comentaros que voy a hacer un vídeo solo exclusivamente con las fotografías que estoy haciendo con este smartphone para así que podáis comparar. También, pues, en mi Instagram, @geekstelevisión, podéis encontrar también pues, las fotografías que estoy haciendo con él. Podemos parar y tomar fotografía, no podemos hacer zoom. Y bueno, pues creo que ya puede valer. Vamos a panear un poco. Y... de acuerdo. No se ve con gafas polarizadas. Bueno, vamos a ver qué tal por la noche.
probamos el Nokia 5.1 Plus por la noche. Vamos a caminar, veo bastante de movimiento. Solo podemos grabar a 1080. Vamos a entrar al parque. Veo la luz más blanca de lo que realmente es. Vamos a movernos un poco. Vamos a hacer un poco de paneo. Y tenemos la opción de tomar fotografía y parar la grabación. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a ver. Bastante bien. Podemos activar el flash. Imagino que así será mejor. Pero desenfoca todo lo que es el fondo. Vamos a quitarlo. Vamos a probar de nuevo. Bastante bien. Vamos a hacer prueba de zoom. No tiene mucho zoom, creo, este smartphone. Vamos a ver. Y eso es todo lo que da. Y no es que esté muy lejos, la verdad. No estoy muy lejos de donde estamos. Vamos a ver. De acuerdo. Voy a meterme por aquí dentro, que está más oscuro, y vamos a poner el flash. Bueno, pues como siempre, si os gusta el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales, y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Más o menos hace efecto la luz. No es de las más fuertes que he encontrado. Vamos a apagarla, ya que nos deja. Y vemos que sí que se nota el efecto. Bueno, pues ya me decís. Hasta pronto. Cámara delantera a 720 puntos. No permite más. No sé a cuántos fotogramas estará grabando, ni sé la estabilización si será buena o qué. Vamos a caminar un poco. No tiene autoenfoque y no sé si tendrá zoom. A ver que no meta el dedo. No. Ni tiene ni autoenfoque ni tiene el zoom. Y bueno, pues vamos a caminar un poco. Podemos tomar foto y podemos parar. Vamos a ver. La luz es más anaranjada de lo que realmente se representa en la pantalla. Vamos a ver. Vamos a girar. Primero vamos a ver, antes que nada, un poco lo que son las características de este terminal. Vamos a AIDA64, vamos a sistema
y vemos que tenemos un smartphone Nokia 5.1 fabricado por HDM Global. Aquí tenemos que tenemos 3 GB de RAM DDR4 y tenemos 32 GB de almacenamiento. La versión de Bluetooth es 4.2. La CPU es una MediaTek Helio P60 fabricada a 12 nanómetros y con 8 núcleos. Tenemos una pantalla, teóricamente decía que era IPS, pero parece ser que aquí nos dice que es TFT y lo creo más y lo explicaré en un próximo vídeo. Con una resolución 720 de 5,86 pulgadas. Aquí tenemos también la gráfica, que es la Mali G72MP3. La batería es de 3060 mAh, como podéis ver aquí. Pues a partir de ahora vamos a añadir a este test y a los próximos test otra nueva prueba, que es la de Android Bench, para medir la velocidad de lo que es la memoria interna. Y vamos a empezar con ello. De acuerdo, pues vamos a ver los resultados. Y en el modo secuencial tenemos 303,51 megas. En la escritura secuencial, 88,34 megas. En la escritura random, 84,6 megas y 21.520,4 flops. En la escritura random, aquí tenéis los resultados también. Y ahora vamos con el Geekbench, que es uno de los tests que solemos hacer siempre. Y aquí tenemos los primeros resultados, bastante decentes, 1330 en mononúcleo y 4800 en multinúcleo. De acuerdo, pues vamos a seguir con el AnTuTu. Muy bien, pues aquí tenemos la puntuación de este smartphone de 120.126 puntos en el apartado global. Y aquí tenéis en los otros apartados la puntuación obtenida. Muy bien, y ya por último vamos con el 3D Mark. Muy bien, pues aquí tenemos los resultados de 942 puntos y 912 puntos. Un resultado que no está nada mal del todo. Y ahora sí que vamos a empezar con las pruebas de juegos. Y como siempre lo hacemos con el Clash of Clans, un juego que es bastante poco potente, no necesita mucho. Vamos a quitarle la voz, porque no quiero que salga aquí un jaleo. Y vamos a hacer un pequeño juego, como siempre. Recogemos las gemas, el oro, etc. Y vamos a intentar ir por aquí. No es mi pretensión el ganar la partida, si la gano mejor, pero ya sabéis que siempre la idea es mostrar qué tal funciona en el rendimiento. Vamos a acercar esto por aquí. Vamos a acercarnos. Y vemos que en este juego pues no tenemos muchos problemas. Podemos acercarnos sin problema, alejarnos, hacer zoom. Y como veis lo hace a una velocidad muy buena. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver. Veis que esto es parte de Notch, que siempre queda cubierto. Nunca se llega a ver, aunque aquí salen las notificaciones. Pero nunca llega a quedar cubrido del todo. Vamos a ver cómo está por aquí. Y ya veis que este juego pues realmente funciona sin mucho problema. Así que ya podríamos, si acaso, pues probar otro. Vamos a salir. Y ahora vamos con el Mortal Kombat y empezamos con el juego. Vamos a darle unos cuantos golpes a este individuo. Vamos a darle así. Vamos a pegarle un poco. Vamos a arrastrar. Vemos que de momento no da ningún problema, todo fluye sin problemas. Vamos a darle. Este tampoco es un juego que requiera excesiva potencia, funciona prácticamente bien en todos los juegos, en todos los smartphones que he probado. Vamos a darle así y hemos vencido. Bueno, pues vamos a probar otro juego. Vamos a seguir ahora con el Real Racing y empezamos con la carrera. Vamos a ver si podemos adelantar a alguno. Vamos a ver, veo que la tasa de frames es bastante buena, mejor que en otros smartphones que he probado de un segmento de precios igual o incluso superior. Muy bien, vamos a meternos por aquí, vamos a intentar.
Y vemos que el juego pues fluye sin ningún problema. No estoy viendo que haya ralentizamiento. Vamos a ver si podemos salir de este embotellamiento. Vamos a meternos por aquí. Adiós. Vamos a ir. Y como veis, la verdad es que va muy fluido. Veo más tasa de fotogramas, como he dicho antes. No da, de momento no he visto que dé ningún tirón. La verdad que no está mal el rendimiento de este Helio P60. De momento lo estoy viendo bastante, que se desenvuelve bastante bien en el día a día. Vamos a seguir por aquí. Vamos a intentar adelantarlos a todos. Vamos al segundo lugar, bien. Vamos a por este. Y este juego no se me da mal del todo. Vamos a seguir. Veis aquí la velocidad que coge, muy bien. Y ya habéis visto que este juego fluye muy muy bien. Y de hecho quedó primero. Vamos con otro juego. Bueno, pues ahora vamos con el Asphalt. Y vamos con el Asphalt Extreme. Vamos a darle... No, esto es una versión de prueba, no. Vamos a darle a ver. Vemos que fluye muy bien. Vamos a ver. Vamos a meternos por aquí. Vamos a tocar por aquí, como dice. No quisiera haber jugado una versión de prueba. No. Sí, ya sabemos que le tenemos que dar dentro de eso aquí. De acuerdo. Vamos a meternos por aquí. A ver si no me la doy, como siempre, por este lugar. Siempre me la acabo pegando por esta zona. Vamos a seguir por aquí. A ver si podemos activar el nitroso. Vamos a meternos por la cueva. Muy bien. Vale, sí lo sé. Vale. Activamos el nitroso. Nos metemos por esta cueva. Sí lo sé. Uf, qué fastidio. Y bueno, pues ya habéis visto que este juego va de maravilla. Muy bien. Y vamos a probar otro. Ahora vamos para el Need for Speed No Limits. Y empezamos con el juego. Vamos a darle aquí. Empezamos a darle al nitro. Parece que esto también fluye muy bien. La verdad es que estoy bastante sorprendido con el buen rendimiento de este procesador. En general, en todo. Lo podéis ver cuando haga el vídeo de impresiones finales, mis opiniones, que hablaré sobre este procesador, que de momento, la verdad, me está dejando bastante sorprendido. Vamos a meternos por aquí, vamos a dar un golpe a este, vamos a activar el nitro otra vez, y parece que ya ha terminado la prueba. Ah, pues bien. Bueno, pues ya habéis visto que con este juego no tenemos ningún problema tampoco. Bueno, y ahora es cuando lo complicamos ya un poco y vamos con el GTA San Andreas. Vamos a ver qué tal fluye en este smartphone. Ya lo he probado, pero vamos a verlo. Voy a poner los gráficos al máximo. De acuerdo, pues tenemos los gráficos al máximo y vamos a empezar con la partida. Muy bien, saltamos la intro. Vamos a por la bicicleta. Se acaba de salir. Señoras, señores, se acaba de salir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a activar. Vamos a poner el juego en lo que son gráficos medios, a ver qué tal se defiende. Vamos a intentarlo de nuevo. Como habéis visto, se ha salido prácticamente al iniciar el juego. Modo offline. Vamos al modo opciones. Y vamos a display setup. Restore defaults. Y lo dejamos en este modo. Vamos a ver qué tal fluye ahora. Empezamos de nuevo la partida, ¿vale? Vamos a coger la bicicleta. Y vamos a coger estos botones que son con los que mejor me arreglo yo. Vamos a ver. Veo que da algunos tirones. De momento no se ha salido. Vamos a girar. Vamos a ver si nos la hemos dado contra el guardia civil este. Vamos a correr un poco. No veo que haya redibujado. Vamos a parar y vamos a coger uno de los taxis. Vamos a probar uno de los... Y se ha vuelto a salir. Ya estáis viendo que se ha vuelto a salir otra vez del GTA San Andreas.
Pues no sé si es que no estará bien optimizado para este procesador. Parece que no. Vamos a resume otra vez y vamos a echar un poco atrás. Veis que hace mucho redibujado, muchísimo. Y pues vamos a ver si sigue. Vamos a girar aquí. Vamos a ver si nos encontramos con algún coche y lo podemos coger. Vamos a bajar de la bicicleta ya. Y vamos a coger uno de los coches. Vamos a coger este. Vuelve a hacer el redibujado, bastante fuerte. Estamos con gráficos medios. A lo mejor bajándolo a gráficos mínimos, pues puede que funcione mejor. Vamos a seguir aquí. Se nota bastante la vibración cuando golpea con un coche. Y vamos a correr un poco más. Vamos a meternos por aquí. Y bueno, pues... no sé si se volverá a salir. Pero habéis visto que ha dado bastantes problemas. Y se ha vuelto a salir. Bueno, vamos a probar otro juego. Pues para finalizar, como siempre, vamos al PUBG Mobile. Vamos a ver los gráficos como los tenemos. Como veis, los tengo en HD y en alta, que es como he estado jugando ya estos días. Y vamos a ver qué tal se defiende el PUBG Mobile con estos gráficos. Le damos a comenzar y vamos a empezar a movernos. Vemos que parece que ha dado un pequeño lag. Vamos a tirarnos por el suelo. Vamos a seguir por aquí. Vamos a levantarnos. A ver. Apártate, pesado. Vamos a ver que podemos caminar bastante bien. Vamos a seguir por aquí. Vamos a saltar. Parece que da algún pequeño tirón en esta presentación. Y vamos a intentar seguir pues ya haciendo otra partida. Vamos a jugar un poquito en este. Bueno, pues dadme unos segundos y saltamos del avión y probamos qué tal funciona. Muy bien, pues vamos a ir caminando. Vamos a ver si encontramos algún lugar para meternos. Aquí parece que hay algo. Vamos a seguir por aquí. Y vemos que con esta densidad de gráficos, pues el juego funciona bastante bien. Vamos a ir a esa casa. A ver qué enfoque mejor. Vamos a ir. Vamos a pegar un vistazo. Para. ¡Que te pares! Vale, vamos a entrar. Hay aquí alguien detrás. Vamos a subir las escaleras. Seguimos. No sé por dónde estamos. De acuerdo. Vamos a bajar. Vamos a ver si encontramos algún arma. Vamos a ver. Y bueno, pues... no sé jugar mucho este juego, ya veis. No sé jugar nada. Solo cuando lo pruebo un poco. Pero ya veis que con gráficos medios funciona muy, muy bien. Cosa que es bastante sorprendente. Bueno, van a matar. Pero bueno, ya estáis viendo que el juego funciona con gráficos medios sin ningún problema. Cosa que me está sorprendiendo bastante. Y ya veis. Bueno, pues vamos a ver qué más. Vamos a tocar. Y estoy notando que sí existe un calentamiento más fuerte que, por ejemplo, en otros smartphones. No llega a quemar, en absoluto llega a quemar, pero sí que se nota que en esta zona de la cámara, que me imagino que es donde estará el procesador y toda la placa base, pues calienta un poco más que en otros smartphones con procesadores Snapdragon de Qualcomm. Pero ya os digo, no es nada serio ni nada grave. Y vamos a empezar hablando del tamaño, la ergonomía y el diseño. La verdad que este smartphone, por el precio que tiene, por debajo de los 200 euros, lo podéis encontrar y en muchas tiendas, no vais a encontrar nada con unos mejores materiales que tiene este smartphone. Tenemos cristal en la parte trasera, tenemos aluminio y tenemos también Corning Gorilla Glass en la parte delantera. La construcción es excelente. Es muy muy cómodo en mano, con sus 5,8 pulgadas, no es nada gordo y nada pesado, y la verdad que se siente muy bien en mano, como dicen nuestros amigos de Topa de Gama. El diseño, ya os digo, es muy bonito, para mí es muy sobrio y muy elegante, y la verdad que la construcción no vais a encontrar nada mejor por este precio. Así que en ese caso, muy muy recomendable. Vamos a hablar también de lo que es la maquinaria interna. Tenemos el procesador Helio P60, un procesador de MediaTek que al principio fue un poco reacio,
pero a día de hoy se podría comparar con el Snapdragon 660 de Qualcomm. Y tenemos 3 GB de memoria RAM, algo que me paraba un poco también, pero vamos a hablar sobre ello ahora. Y 32 GB de almacenamiento. El procesador ha rendido excelente. No me ha dado ningún problema, ningún tirón, ningún cierre forzoso. Bueno, miento. Me ha dado un cierre forzoso en dos ocasiones en la aplicación de Facebook Messenger. Tolo comentó que en otra aplicación, no recuerdo cuál era, en Telegram, también le daba de alguna vez algún pequeño corte y se quedaba bloqueado. A mí me ha pasado en dos ocasiones, pero realmente yo creo que es más problema de optimización de la aplicación que realmente mal funcionamiento del smartphone. Todo ha fluido muy bien, con 3 GB de RAM ha movido el sistema operativo, que es Android 9, a la perfección y mucho mejor que en otros móviles de 4 GB y procesadores similares. Puedo decir que este smartphone se mueve bastante mejor que el Xiaomi Mi A2 Lite que probé anteriormente. La verdad es que se nota bastante el rendimiento. Y tenemos un procesador que sí que es un poco mejor al 625, pero tenemos menos memoria. Así que también demostramos que la memoria muchas veces tampoco es un factor indispensable a la hora de elegir un smartphone. Tenemos una pantalla de 5,84 pulgadas que prácticamente ocupa la gran parte de lo que es el frontal. Como veis, coge gran parte de lo que es el frontal y aquí vemos que tenemos una parte cubierta. Realmente aquí hay un notch. No se llegará a apreciar a lo mejor ahora, pero sí, esto es un tipo notch y aquí, como veis, pues tenemos lo que es el reloj, tenemos la cobertura del teléfono y aquí tenemos pues las notificaciones que nos llegan. Y en este caso sí que nos llegan aplicaciones, no como por ejemplo con Xiaomi, que es un auténtico caos. La pantalla no es IPS. Al principio vi en algunas otras reviews y en algunos comentarios que era IPS, pero veía los ángulos de visión y a mí me parecía esto un poco extraño y me tiraba más a que fuese TFT. Y con la aplicación AIDA, cuando hice el análisis de rendimiento, también me indicaba que era TFT. Así que realmente la pantalla de este smartphone es TFT, no es IPS. Tiene un poco los ángulos de visión un poco peores que las IPS, pero tampoco es que sea nada alarmante. La pantalla es la de un smartphone de gama media-baja. Tiene unos colores con una pequeña predominante a los rojos, pero bueno, para el precio que tiene tampoco es que sea algo que sea alarmante. Es una pantalla que tiene 720 puntos, es HD y realmente no he notado que necesite mucha más resolución. A mí me ha parecido una pantalla que para el precio que tiene está bastante bien. Tiene radio FM, para que aquellos que nos gusta escuchar la radio, pues podemos poner unos auriculares y a escuchar lo que queráis. No tiene FC para aquellos que queráis pagar con este sistema de pago o transferir datos, pero se le puede poner, como sabéis, una pegatina en la parte trasera tipo NFC y estaría el problema también solucionado. El audio. Lo he escuchado con auriculares y la verdad tiene un audio como la gran mayoría de smartphones. Tiene un audio normal que la gran mayoría de gente pues le va a ser de sobra. Tiene el jack de 3.5, lo tiene aquí, cosa que no me gusta. Me gustaría que estuviese en la parte de abajo porque yo cuando me pongo el móvil en el bolsillo lo hago así para después coger, desbloquear y sacarlo. Pero bueno, nos lo han puesto así y en esta posición, pero al menos está, que es algo que es también bastante importante. Según he comentado, no es estéreo. He visto que veis que tiene aquí lo que es el altavoz, pero algunas veces he taponado y por aquí se escucha algo muy muy débilmente. No sé si será reverberación. Tampoco es estereofonía porque no se reparte el sonido entre los dos altavoces. Entonces he pensado, digo, ¿será que a lo mejor sí que se escucha un poco aquí o será la reverberación al tapar de aquí que se pueda escuchar por aquí? Pero estéreo no es porque no hay separación de canales. ¿El sonido? Pues el sonido tiene algo de cuerpo, no es tan malo como por ejemplo en otros smartphones, pero tampoco es que sea una gran maravilla. Así que es un audio que se podría considerar de normal. Señal Wi-Fi y 4G. En señal Wi-Fi muy bien, prácticamente, como os comento en otros vídeos, pues tengo un amplificador en mi casa que reparte la señal al final de mi piso. Y por ejemplo en otros smartphones con lo que es la Wi-Fi no me llega a lo que es el cuarto de baño, que es lo que tengo al final. En esta ocasión sí que me ha llegado muchas veces y prácticamente no he tenido que utilizar el repetidor, así que la señal Wi-Fi muy bien. El señal 4G, excelente, no he tenido cortes, prácticamente nunca me he bajado de 4G,
las llamadas se han escuchado perfectamente y es digno de los Nokia de toda la vida. GPS. Según comentaba Tolo en su vídeo, al principio le daba un poco de problema de que no le orientaba bien. En mi caso no he tenido ese problema, siempre que lo he utilizado, al principio tuve que hacer el típico 8, pero a partir de ese momento ya todo funcionó sin ningún problema. Lo he estado utilizando prácticamente todos los días para ver si a mí me pasaba o no, y en mi caso puedo decir que ha funcionado bien. Puede ser que a lo mejor la unidad que tenía Tolo estuviese con Android 8.1, no lo sé cierto, pero creo que sí, o puede que haya recibido alguna actualización en la que se ha solucionado eso. Por eso es bueno lo que comentaba antes de mirar varias reviews, para así saber a cada persona cómo le ha funcionado. Cámaras de fotos. Tenemos aquí una de 8 megapíxeles frontal, ahí perdón, delantera, y aquí tenemos una doble cámara de 13 y 5 megapíxeles con un flash LED que, bueno, no es de los más fuertes, pero te salva un poco. He visto flashes que son bastante más luminosos. En tema fotografía, pues tenemos unas fotos por el día bastante bien, no están mal. Por la noche pierden bastante, sobre todo definición. Y lo que es el zoom es bastante escaso en comparación de otros smartphones. Tenéis una prueba, un vídeo que hice con fotografías, y si lo comparáis con otras fotografías que he hecho con otros smartphones, que también lo podéis ver en mi Instagram, @guistelevisión, pues está un poco por debajo. En vídeo, tenemos grabación a 1080x30 fotogramas. Ojo con estabilización, lo he comprobado y sí, estabiliza. Y graba a 30 fotogramas tanto de día como por la noche, no tiene pérdida por la noche, algo que está bastante interesante. El vídeo, bueno, tiene un bitrate, que es el tipo de datos que se transfiere desde la cámara al vídeo. Un poco bajo, no se puede comparar con un gama alta, pero bueno, por el día está bastante bien y por la noche pues tenemos bastante más movimiento. En la cámara delantera tenemos grabación solo a 720 puntos, pero también estabilizada. Y por la noche, dentro de lo que cabe, se ve bastante decente en comparación de otros smartphones, como por ejemplo el Xiaomi Mi A2 Lite, que era espantosa la grabación. Esta es bastante mejor, aunque tiene menos resolución. La batería, 3060 mAh. Al principio me pensé o me imaginaba que se quedaría un poco corto, pero no. Lo máximo que le he sacado en horas ha sido 6. De pantalla ha sido 7 horas con 48 minutos, algo que no está nada mal en absoluto. Y prácticamente me ha llegado al fin del día sin ningún problema, incluso apretándolo bastante. Me ha llegado a lo mejor a las 12 de la noche ya pidiéndome con un 15% y pidiendo que lo cargase, pero me ha llegado al día sin problemas. Así que la verdad, el tema batería, bastante bueno, muy sorprendente y para la gran mayoría de personas yo creo que les va a ser una duración que va a ser más que suficiente. En media hora, desde un 0% podemos llegar a cargar hasta un 34-36% aproximadamente. Sensor de huellas, lo tenemos aquí en la parte trasera y no es el más rápido del mundo, pero es muy eficiente. Desbloquea dentro de lo que cabe bastante decente y, aunque no sea el más rápido, pues lo hace siempre bastante bien. La posición es la que más me gusta a mí. En esta posición lo sacas del bolsillo y ya directamente lo sacas desbloqueado. No tiene reconocimiento facial, algo que es de esperar por un rango de precio como el que tiene este smartphone. Sistema operativo. Cuando lo puse en marcha venía aún con Android 8.1, pero enseguida recibí Android 9 con el último parche de febrero. Así que tengo el smartphone actualizado a la última, algo que está muy muy bien. Apartado juegos, y también vamos a hacer una pequeña comparativa o con el vídeo del Camionero Geek, en que él comentó que todos los juegos le funcionaban bien, salvo el PUBG Mobile, Yo he estado analizando, como visteis en el vídeo de rendimiento de juegos, si no lo habéis visto pues lo tenéis que ver, y prácticamente todos los juegos me han rendido muy 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 bien, incluso mejor que en otros smartphones de mejor precio. Salvo en el GTA San Andreas, que como pudisteis ver, pues me daba salidas, me daba redibujado, etc. Pero juegos tan fuertes como el PUBG Mobile a mí me lo movió con calidad HD sin ningún problema. Así que la verdad que en ese aspecto a mí me funcionó bien. Digo lo mismo que he dicho antes, posiblemente él no tendría alguna actualización y por eso puede que en algunos momentos le diese algún problema en un momento dado. Pero en lo general a mí me ha funcionado bien. Como veis, también tiene USB tipo C, así que podéis utilizar ya el sistema de carga con USB tipo C, el nuevo estándar, que a día de hoy va a predominar. Como comenté en el vídeo del desempaquetado, podemos ver el smartphone con gafas polarizadas en posición vertical, pero en posición horizontal no vais a ver nada en absoluto. No tiene carga inalámbrica, así que vais a tener que usar un cargador por cable sí o sí. Bueno, ya por último, comentaros si vale la pena. Por el precio que tiene, por menos de 200 euros, que lo podéis encontrar ya en la gran mayoría de tiendas, para mí es uno de los smartphones más recomendables que hay en el mercado.
Yo, para mí, si no fuera por las cámaras, sería a día de hoy mi smartphone del día a día. Podría serlo perfectamente, porque el rendimiento es bueno, la duración de batería es buena, y si no fuese por las cámaras, pues podría llevarlo indiscutiblemente sin ningún problema. Y además es un smartphone que es muy cómodo de tener en mano y la verdad no te va a ser dificultoso de manejarlo. Bueno, pues de momento esto es todo. Si me he dejado alguna cosa, pues me lo puedes comentar en la zona de comentarios y enseguida que pueda yo os responderé. Como siempre, si os ha gustado no olvidéis darle me gusta. Cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya a subir. Y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales me haréis un gran favor. Y por último os vuelvo a recordar que en la plataforma Spreaker, buscando Geeks Radio, vais a encontrar este audio y audios posteriores y anteriores a este vídeo review. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.